Un día el buscador sintió que debía ir hacia la ciudad de Camir, así que lo dejó todo y partió. Un poco antes de llegar al pueblo, le llamó mucho la atención una colina a la derecha del sendero. Estaba tapizada de un verde maravilloso y de pronto sintió que olvidaba el pueblo y no se pudo contener ante la tentación de descansar por un momento en aquel lugar. El buscador traspasó el portal y empezó a caminar lentamente. Dejó que sus ojos se posaran como mariposas en cada detalle de aquel paraíso multicolor. Sus ojos eran los de un buscador y quizás por eso descubrió aquella descripción encima de una piedra. Juan Vázquez vivió 8 años, 6 meses, 2 semanas y 3 días. Se asustó un poco al darse cuenta que aquella piedra no era simplemente una piedra, era una lápida. Sintió pena al pensar que un niño de tan corta edad estaba enterrado en aquel lugar. Este se sintió terriblemente conmocionado. Aquel hermoso lugar era un cementerio y cada piedra era una tumba. Y así empezó a leer una por una. Todas tenían descripciones similares, un nombre y el tiempo de vida exacto del muerto. Pero lo que conectó con el espanto fue comprobar que el que más había vivido sobrepasaba apenas los 11 años. Sintió un dolor terrible y se puso a llorar. El cuidador del cementerio pasaba por allí y se acercó, lo miró llorar un rato y luego le preguntó si lloraba por algún familiar. No, por ningún familiar, dijo el buscador. ¿Qué pasa en este pueblo? ¿Por qué hay tantos niños muertos? ¿Cuál es la horrible maldición que pesa sobre esta gente que les ha obligado a construir un cementerio de niños? El cuidador sonrió y le dijo: No hay tal maldición, lo que pasa es que aquí tenemos una vieja costumbre. Cuando un joven cumple 15 años, sus padres le regalan una libreta como esta que tengo aquí, para que se la cuelguen en el cuello. Así que a partir de ese momento, cada vez que uno disfruta intensamente algo, abre la libreta y anota a la izquierda qué fue lo disfrutado y a la derecha cuánto tiempo duró el gozo. Conoció a su novia y se enamoró de ella. ¿Cuánto tiempo duró esa pasión enorme? Una, dos, 3 semanas y media. ¿Y el viaje más deseado? Ir a otro país para reencontrarse con su hermano. Así vamos anotando en la libreta cada momento que disfrutamos. Por eso cuando alguien se muere, abrimos su libreta y sumamos el tiempo disfrutado para escribirlo en su tumba, porque eso es para nosotros el único y verdaderamente tiempo vivido.